Vamos. Vamos a dar las gracias a Dios. Vamos a decir que una vez más nos sentimos orgullosos de tener este espacio y esta oportunidad. Esta vez nos vamos a encargar de hablar de la provincia de Azua, una provincia histórica que ha estado en estos días celebrando el 175 aniversario de lo que fue la batalla del 19 de marzo, la batalla de Azua, la batalla que determinó lo que hoy somos como nación, lo que hoy somos como república. Y realmente tener la oportunidad de compartir con Rafael Hidalgo, alcalde del municipio cabecera, presidente de FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, y un hombre que está involucrado a nivel nacional con todos los alcaldes y con lo que es la gestión municipal en nuestro país. Recordemos que los alcaldes son los verdaderos gestores de los municipios y los verdaderos involucrados en las administraciones de los pueblos. Por eso se ha solicitado tanto el que se respete la ley que les otorga el 10% a ellos del presupuesto nacional para que puedan cumplir con sus gestiones. Los alcaldes no son en este tiempo básicamente ya recolectores de basura ni figuras decorativas. Son gestores en sentido general y con las actividades que se van presentando y que se van ampliando cada día en las provincias, los municipios, en los pueblos, yo creo que es importante tener personas con capacidad y con la intención política de cumplir. También vamos a tener la oportunidad de hablar con Manuel Tejeda, Frank para sus allegados y sus personas conocidas, más conocidas, pero un cooperativista. Las cooperativas, que son un instrumento de acceso al crédito a aquellos que no tienen muchos conocimientos ni la oportunidad de manejar muchos recursos, o sea que no están formalizados en la banca, también es un apoyo. Así que nosotros vamos a conocer cómo se está desarrollando la provincia de Azua y cuáles son los elementos principales que están actuando en el día a día en el desarrollo de esta gran comunidad. Así que vamos a verlos y vamos a participar con ellos en estas actividades. Provincia Azua de Compostela se encuentra en la región suroeste del país, en la subregión de Valdesia. Limita al noroeste con San Juan, al oeste con Bauruco, al suroeste con Barahona, al sur con el Mar Caribe, al noreste con La Vega, al este con San José de Ocoa y al sureste con Peravia. A la llegada de los españoles a la isla de Santo Domingo, Azua era un nitainato perteneciente al cacicazgo de Maguana, uno de los 5 reinos en los cuales estaba dividida la isla. La villa española de Compostela de Azua, llamada en la actualidad Azua de Compostela, fue fundada en el 1504 por el adelantado Diego Velázquez, quien sería posteriormente el conquistador de Cuba, durante el gobierno de don Nicolás de Obando, cerca de una heredad perteneciente a don Pedro Gallego, español radicado en la zona cercana al nitainato, procedente de la ciudad de Santiago de Compostela, en la región de Galicia. Ingeniero Rafael Antonio Hidalgo Fernández, alcalde municipal de Azua. Nació en Azua de Compostela un 12 de diciembre. Se graduó como ingeniero agrónomo en el Colegio Loyola y cursó la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Sur, UTESUR.
ha ocupado diversos cargos en la administración pública, es colaborador político en materia municipal del presidente Danilo Medina desde el 2005 hasta la fecha. Fue electo alcalde en el 2010 por un periodo de 6 años, resultando reelecto en las elecciones de mayo del 2016. Desde inicios del 2016, ocupó el cargo de la presidencia de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, así como la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Es miembro de la Confederación de Municipios de Centroamérica y el Caribe. Mi saludo. ¿Cómo está, Fabio? ¿Cómo se siente? Alcalde. Rafael Hidalgo. Bienvenido, Fabio. Gracias, gracias. Alcaldía. Bueno, aquí vemos que estamos ya en remodelación. Sí, ya hace un tiempo precisamente pensábamos que era necesario someter la Casa de la Ciudad, la Casa del Pueblo, la Alcaldía de Azua, a una remodelación para adecuarla realmente a los nuevos tiempos, sin tocar con ello el diseño histórico original arquitectónico. Fíjese ese mural que ambienta la entrada al segundo nivel del ayuntamiento. Ahí se refleja todo lo que es la historia de Azua, qué ha sido, qué hemos sido, desde el parque, su escudo, la iglesia, el tipo de casa, la vegetación, todo el monumento a los héroes del 19 de marzo. Y aquí, por supuesto, para que nuestros ciudadanos y visitantes se sientan más confortables y de verdad sientan que realmente estamos en una institución de servicio, decidimos hacer todo este tipo de arreglo y de remodelación. Aquí podemos visitar, Fabio, un centro de videovigilancia que tenemos y que ha servido para que los organismos competentes, organismos policiales y de justicia. Centro Tecnológico de Seguridad y Vigilancia. Desde aquí tenemos el control de lo que ocurre en el polígono central de la ciudad. Y lo hicimos como una manera de nosotros cooperar en el tema de la seguridad ciudadana. Han ocurrido hechos en eventos y normalmente de algunos robos y algunos daños que se le ha causado a la propiedad pública y privada, y desde aquí con esta imagen han servido de soporte para que los organismos correspondientes aprecien y sometan a los responsables de estos hechos. Estos son varios puntos del municipio. Del municipio, pero fíjate, también tenemos el control desde aquí de lo que es nuestro centro de transportación, que está a unos 2 kilómetros, 3 kilómetros de aquí. Entonces de aquí también tenemos el control de seguridad, de lo que es fundamental en la operación de un ayuntamiento, que es su departamento de transportación, el cuidado debido y la vigilancia a las unidades recolectoras de residuos sólidos. Entonces, esto es parte del proceso de modernización a que hemos sometido nuestra alcaldía y lo vamos a ampliar. Ahora viene el 911, que va a reforzar esta iniciativa, pero nosotros como alcaldía hemos querido también, incluso hemos hecho proyectos pilotos a través de presupuestos participativos en barrios como el barrio de el Pajarito. El barrio Pajarito. Que es el que estamos transmitiendo. Que es el que estamos transmitiendo. Fíjate, una modalidad, Fabio, original. Esa junta de vecinos decidió, en su obra de su presupuesto participativo, es un barrio de clase media alta. Entonces, el problema de ellos era un problema de seguridad. Y entonces, a través del presupuesto participativo, hicimos este proyecto de seguridad. Y aquí tenemos el control de ese sector, lo que ocurre ahí, y sirve de soporte para ellos, para que cualquier ciudadano que haya cometido... un auxilio directamente a la Policía Nacional. Eso es ese tipo de iniciativa que vamos a apoyar. De acercamiento a la comunidad y de protección a la vez. Y de protección, exactamente. Una respuesta a un pedimento que los ciudadanos de nuestro municipio. Esto fue construido en el año 1958 y desde entonces no había sido sometido a ningún tipo de remodelación. De tratamiento.
pasaron alcaldías, alcaldías, sindicaturas, se llamaban antes de la ley, este es la atención al ciudadano, las diferentes oficinas. Estas son las diferentes áreas, sala de caja, la planificación, programa y proyecto, tesorería, recepción, la unidad jurídica. Bueno, sabe que las alcaldías, lamentablemente, los presupuestos siempre han sido recortados. Aquí recibimos menos de 200 mil dólares para dolarizarlo, menos de 200 mil dólares al mes. Imagina, las demandas de la comunidad de cada día son mayores. Y los ayuntamientos son los centros de atención, porque las alcaldías son los centros de atención. La cercana al pueblo son los gobiernos. Son las alcaldías, sí. Y la gente de aquí que viene. Eso es así. A procurar que se resuelva sus problemas. Bueno, y en sus el... problemas propios y sus problemas. Y los problemas que no son propios de la alcaldía. Los comunitarios, sí. Aquí viene. Realmente ustedes tienen todo el conocimiento de lo que es ese tema, porque con FEDOMU, que está al frente de FEDOMU también, sí, lo tienes que convivir con otras alcaldías. Tenemos que convivir el problema de que estamos entrando a la oficina, de la gente, las preocupaciones latentes de los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios del país, donde realmente la gente no solamente está pidiendo. Vale, me saluda. Saludos. Buenas. Hola. Estaría encantado de servirle. Sí. Entonces, bueno, ¿tiene secretarias jóvenes? Sí, sí, jóvenes. Una gran joven de Asua. Los alcaldes. No solamente estamos recibiendo la presión de la gente por los servicios, sino que estos sean de calidad. Por lo tanto, para dar un buen servicio y de calidad, necesitamos mayores recursos, porque la verdad, estamos manejando menos del 3% del presupuesto anual. Donde la ley es un 10%. Lo que resulta imposible poder nosotros brindar el servicio que la ciudadanía demanda. No, y aunque tenemos gobiernos que se tratan ya de trasladar y de, por lo mismo, visita sorpresa del presidente. Gracias a Dios. Pero eso no es suficiente. El presidente de la República, un presidente cercano, hemos logrado articular, junto gobierno y ayuntamiento, planes para resolver problemas de la ciudad. Pero eso no es suficiente. No, eso no es suficiente. Porque hoy gobierna el presidente Danilo Medina. Mañana puede gobernar otro presidente con distintas... con otra visión. No, y que, por lo tanto, nosotros queremos. Y que las comunidades son muy dinámicas en sus demandas. En sus demandas. Y sus demandas son recurrentes, o sea, son diarios. Y ustedes tienen que lidiar con eso, con ese pedimento de la ciudadanía, y realmente es difícil. Es difícil, es difícil. Por lo que nosotros siempre hemos estado reclamando en los diferentes escenarios, la necesidad impostergable de que se dote de mayores recursos presupuestarios a los gobiernos locales para poder afrontar. Es que desde el servicio de parques y plazas, cementerios, mercados, destino final, matadero, los principales servicios que se brindan en una ciudad. Aquí el, son responsabilidad. No, el tema del transporte es mucho más directo con la comunidad y las alcaldías que en la gran ciudad, porque aunque ustedes tienen el soporte también de la DIGEPRET, pero no es lo mismo, la gente se... Todavía ustedes son los que dominan las rutas, el control de las rutas. Sí, hay un poco de eso, de esa alianza cercana, sí, entre el transporte y los gobiernos locales. Sí, sí. Ustedes son realmente los que dominan toda la, gente no entiende, la actividad diaria. La gente entiende que el gobierno es su ayuntamiento. Su ayuntamiento. Y si le pasa algo aquí, bien, de sí, necesidades deportivas, sí, por eso construimos canchas. Necesidades comunitarias, por eso construimos centros comunales. Seguridad ciudadana, por eso vimos ya que tuvimos que, en lo que llegaba el 911, que gracias a Dios y al presidente de la República llegue en junio a Asua, tuvimos que construir un sistema de videovigilancia, no solamente aquí, sino que lo trasladamos a otros barrios de la ciudad. Mira, en ese sentido... Es nuestra bandera. La bandera del ayuntamiento. Sí, con su escudo bellísimo, escudo heráldico de nuestra ciudad de Asua. La ciudad histórica, De Asua. De Asua. Te decía que ustedes con, y básicamente con la experiencia que tienes y el trato en el día a día con las alcaldías,
realmente hay que fortalecer y hay que empezar a exigir en la conciencia también del Congreso y del propio Poder Ejecutivo de desprender de alguna forma y dejar que cada comunidad vaya administrando sus recursos. Hay que fortalecer las alcaldías. Por eso de las demandas, y además a nosotros nos duele trasladarnos a cualquier punto del interior y pasar de un pueblo a otro, sorprendernos de las necesidades, de las precariedades. Y cuando uno ve que el gobierno central tiene que dedicarse ahora con el 911, el 911, como popularmente uno le dice, actividades que están dentro del presupuesto con los ministerios, entonces uno dice, hay alguien que no está funcionando. Así es. O no funciona el ministerio en la ejecución presupuestaria, o no funciona la alcaldía, la ciudad en sí, o el gobierno central se quiere apoderar también de lo que es la acción dentro de esa comunidad. Hay una vocación ahora en este gobierno de ayudar a los gobiernos locales, pero eso no basta. Se necesita que desde el Congreso y los estamentos de dirección, los poderes del Estado, se entiendan una vez por todas la importancia que el desarrollo nace en lo local. Sí. Impuestos de vocación municipal son cobrados por el gobierno central, lo que eso va en detrimento de la posibilidad de dar respuesta de la riqueza que producen los municipios. Impuestos que son, deberían ser, por ejemplo, el impuesto de circulación o el de la placa, que pudieran ser impuestos de recaudación para fortalecer las finanzas municipales, se van todos al gobierno central. Nosotros no queremos quitar todo eso, pero por lo menos que podamos compartir los ingresos que se generan a través de este impuesto y otros impuestos como el predial. Pero algo que usted decía brillantemente, los legisladores que son precisamente senadores y diputados por provincia, sí, deberán pensar que sus territorios son las ciudades. No, y ellos que mismos. Deben, que deben legislar. Y que ellos mismos se han transformado. O sea, hoy cuando uno ve a un legislador, un diputado, un senador, que tiene que estarse encargando de canastillas, algo tan básico y tan simple, uno dice, señores, esa no es la función de un legislador, de ellos. O de promover actividades deportivas, dándolas al día. Entonces, porque yo creo que los poderes del Estado deben lograr la verdadera definirse en su accionar. En su accionar, sí. Y respetarse. Y poner también en movimiento o en práctica la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. Que manda a vincular todos los planes y proyectos y de obras de los municipios y la provincia en coordinación con los gobiernos locales y el gobierno central. Y así tendríamos no recursos, sino un mayor empoderamiento de la ciudadanía de qué es lo que quiere para su municipio cada año. Y el desarrollo y el también desarrollo va de la mano de la misma acción de apoyo que se vaya realizando. Es lo que sucede en los Estados Unidos. Cuando uno lo visita, se encuentra que cada estado mantiene áreas definidas en su accionar. Y no importa quién sea el gobernador, si es republicano o es demócrata, hay un respeto. Entonces, eso mismo nosotros debemos de empezar a tener, que las alcaldías, que son las mayores, más plurales, en cuanto a la composición política, que hay de todos los partidos. Hay representación de todo. Por eso. Y que la misma ley de la 176-07 es tan amplia, que nos da tantas facultades, que tenemos, diríamos, poco límite, muchas responsabilidades y poca plata. Así no sí, se puede. Los recursos son limitados. Como diría Franklin Mirabal, así no. Este mural habla exactamente desde aquí todo lo que ha sido nuestra historia. Aquí está la característica de lo que es la provincia. Desde los aborígenes, la presencia del Trujillo, la batalla del 19 de marzo, su monumento, el cañón del parque 19 de marzo, lo que es Azua, hoy, nuestro mapa, nuestro escudo y lo que es y que ha definido siempre Azua, un pueblo oculto y el sol que simboliza Azua, ciudad del sol, capital de la cultura. Esta es la galería que próximamente pensamos también remozarla
de los ex síndicos en su época, o la ley lo definía como síndico, hasta nuestros días. Ahí reposan figuras destacadas, hombres consagrados que lo dieron el todo porque Azua hoy se encuentra en el lugar que está. Podemos tener diferencias, la gente siempre tiene criterios, pero nosotros creemos que los servidores municipales, no importa la época en que haya gobernado, son personas con una alta vocación y una sensibilidad humana de servicio extraordinaria. Así es, así es. Independientemente de la transformación que ha tenido la política, esas son culturas de servicio. En su mayoría, esos alcaldes... Para el Vilchesuero. Vilchesuero, histórica. La figura emblemática, sí, de la suanidad, realmente ido a destiempo. Una gran figura, que fue esposo precisamente de nuestra talentosa artista de Azua, Olga Lara. De Olga Lara. Pero Olga, independientemente de eso, Gaspar Vilches representó mucho para las generaciones presentes, para las generaciones que nos antecedieron y para el futuro de él. Tenemos grandes recuerdos en su lucha siempre por mantener viva la suanidad. Al regreso, estamos solicitando formalmente al presidente de la República que dé un paso al frente. Enriquillo era el apodo de un cacique taíno que se rebeló contra los españoles. Este era conocido por los indígenas como Guarocuya, mientras que su nombre español era Enrique Bejo. Nació a orillas del lago Jaragua, hoy Lago Enriquillo, y era parte de la familia real de Jaragua. Su tía Anacaona fue reina de Jaragua y su padre Magiocanex fue príncipe heredero de Bauruco. Su padre murió en una redada española contra una protesta pacífica de indígenas en Jaragua, y el huérfano fue criado en un monasterio en la actual capital de la República Dominicana, Santo Domingo. La mayoría de los historiadores concuerdan en que Enriquillo y el cacique Guarocuya eran la misma persona. La Azua de Cuyocagua, de 1504, para orgullo y gloria, está sepultado en ese municipio el primer libertador y defensor de la raza indígena, que es Enriquillo. Es decir, que tenemos que fomentar a que la juventud venga y conozca esta historia de Azua. Sí, sí, porque realmente importante. Los pueblos viven de su historia. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a vivir a espaldas de ella. Por eso nosotros algunas veces estamos muy atentos a lo que sucede en otros países y sin embargo se nos va el conocimiento de quiénes fueron los grandes. Aquí hay una historia rica en Azua, de historia, de episodios importantes, de anécdotas, de luchas por las libertades, desde la libertad de los indígenas hasta la libertad de nuestros días, de los padres fundadores de nuestra nacionalidad. Realmente no creo que exista en el país un municipio tan cargado de la lucha por la patria, por la independencia como Azua. Desde la batalla del 19 de marzo hasta la batalla del Tortuguero, la batalla del Número, la batalla de las carreras, que cuando eso Azua, las carreras pertenecían a Azua. Pertenecían a Azua. Es decir, que no se puede hablar de la República Dominicana sin mencionar este pedacito, pero hermoso. Importante, importante en la historia de nuestra república. Don Rafael Calderón. Excelente. Bueno, senador de la provincia Compostela de Azua. Así es. Y próximo senador, Fabio. Próximo senador. Otra vez. Bueno, él ha hecho una reelección tras reelección y tras reelección. ¿Usted no está en contra de la reelección? No. ¿Cómo es? Todo eso de Danilo. Gobierno de Danilo.
al margen de lo institucional, hace capital del danilismo. O sea que aquí la reelección es un hecho. 100%. Ya ustedes saben, aquí no se puede estar inventando. No, aquí no. Ahora, ¿es posible la reelección? Claro, sí, es posible, claro. Yo digo que es un hecho. Lo que es cumplir con lo que establece la Constitución. Cumplir con el protocolo. Claro. Sí, porque no es que se va a violar la Constitución. Para que eso, no sea ilegal. Para eso tiene, porque es legítima, porque es una aspiración sentida del pueblo dominicano. Y te puedo hablar por los alcaldes. En estos momentos, más de 100 alcaldes y más de 200 y más de casi 200 directores de distritos de juntas municipales estamos solicitando formalmente al presidente de la República que dé un paso al frente, porque no se puede detener esta alianza, esta inversión en el territorio. No hay marcha atrás con las visitas sorpresas. No queremos marcha atrás con el 911. No queremos marcha atrás de la revolución educativa. No queremos marcha atrás del teleférico. No queremos marcha atrás. Se han invertido más de 500 millones de dólares en la visita sorpresa, en todas las montañas, la recuperación a través de los programas de agroforestación y la inversión en la agricultura, el proyecto Dominicana Limpia, que hay que seguirlo afianzando. Por vez primera, un presidente de la República habla de vertedero, habla de destino final de residuos sólidos y lo convierte en una política pública. Todo eso necesita realmente que haya un espacio más. No mucho, pedimos 4 más, para que esto se concretice finalmente y haya una revolución educativa, una revolución social y una revolución en los territorios. En el caso de Calderón, del senador Calderón, lo están acusando de que él está a favor de la repostulación de Danilo, pero que él no es un hombre de las bases del partido. Bueno, mira, yo creo que debo ser de los pocos PLDistas que tengo 10 años y 3 meses en el partido y que fue aceptado a unanimidad por todos los miembros del Comité Político del PLD. Imagínate tú. Bueno, no, y fue consagrado. Y por lo más importante, por toda la dirigencia local. Es decir, aquí la provincia de Azua, nosotros le decimos a Calderón que el que parece que tiene 40 años el PLD es él. Él es más PLDista que nosotros. Y cuando traiga 70% de los votos, ¿quién es que vota, hombre? La élite. Es la base. Fabio, la visión es recuperar ese sentido que había desde la época de Trujillo, de la construcción del parque. Ahora mismo se están interviniendo 98 municipios con parques de este tipo. Y lo que ha ocurrido, sencillamente, aquí hemos tenido que entender el horario por la afluencia a partir de las 4 de la tarde de la familia. Realmente agradecemos. Totalmente iluminado. Sí, sí, en LED. Con seguridad, este tipo de arena especial para evitar cualquier caída, no sea un golpe de impacto a un niño. Para un niño. No pueden poner cemento ni asfalto. No. Pues en ese sentido, nosotros hemos trabajado para que esto sea el mayor disfrute y esplendor de los azuanos. La verdad que esto se ha convertido en una misa de salud en este histórico y populoso sector. Colonia Española. Colonia Española porque fue un barrio hecho en casa de asbesto a los españoles en la época de Trujillo. Y se ha quedado el nombre del sector de la Colonia Española. La verdad que la era es difícil de borrar. Es difícil de borrar. Esta cancha, José Augusto García Saleta, que está con próximamente, Fabio, vamos a convertir esa cancha en un multiuso. Va a ser la arena de la colonia. Va a ser cerrado entonces. Sí, va a ser la arena de la colonia. Lo haremos a través de nuestra gestión, desde la alcaldía, como un compromiso que hicimos. Bueno, o del Ministerio de Deporte. En principio queremos nosotros poner el paso adelante. El Ministerio de Deporte, como de hecho, va a contribuir, pero sobre todo el Ministerio de la Presidencia. Okay. El ministro José Ramón Peralta. Ah, bien. Y el presidente de la República, por supuesto. Tenemos mesa moderna con electricidad, agua y desagüe. Estos son pequeños almacenes ya. Exactamente. Estas mesas son para esas personas que tienen ventas informales de calizo, chancleta, desodorante,
para recoger y limpiar lo que es la calle, que no haya nadie en la calle. O sea, no va a haber un tarantín en la calle. No. Eso es una garantía suya. Usted está transformando, pero también tiene que mantener el orden. Claro, claro. O sea, en el aspecto de que si usted está haciendo esta inversión de nada y le está dando la oportunidad, no es para crear un nuevo desorden, de que va a haber entonces personas aquí instaladas y luego hay un tercero que va a encontrar la oportunidad de plantarse allá y creer que eso puede continuar. Ustedes son la garantía de que esto que aquí se está construyendo sea en beneficio de cada uno de los que van a pasar a trabajar y a trasladar lo que tienen hoy fuera. Ese tipo de mercado que está ahí, esas mesas, esos tarantines, no son higiénicos, no son seguros, ni son apropiados para que la gente se sienta en confianza de venirle a comprar. Promueven entonces la globalización. Lamentablemente, ustedes son la garantía de que ahí no venga nadie a instalarse, porque al final les va a afectar a ustedes mismos. Aunque ustedes consideren que es una nueva oportunidad para alguien, es al contrario. Es a dañarle el entorno a ustedes y les va a afectar el desarrollo entonces de lo que aquí se está haciendo. Una obra como esta, con una gran inversión, con una gran oportunidad de que ustedes se sientan ya microempresarios y puedan transformar sus vidas y transformar sus negocios. Estos son sus negocios. Entonces, esta oportunidad, ustedes son la garantía real de que se permanezca y que se fortalezca. Mira, este testimonio de Fabio lo hace desde dentro de su corazón, porque fuera del comunicador, en Fabio hay una persona empoderada de la problemática social, también de la importancia de la promoción de las riquezas culturales históricas de los pueblos. Y como él ha estado visitando muchas provincias y muchos municipios del país, los mercados son un claro reflejo de un desorden sistemático por mucho tiempo que ha habido en la República Dominicana, y no podemos llamar engaño. Es un momento, la oportunidad, Dios ha querido tener un presidente que ha escuchado autoridades de la mano con su presidente, tanto el senador como nosotros, y todo se ha puesto a favor. Entonces, todo esto hay que aprovecharlo. Al ingeniero Francisco del Valle, que se ha identificado plenamente con esta importante obra. Entonces, esto es un momento de aprovechar, de abrazarlo y cuidar esto. Y además, justificar entonces en los próximos presidentes que vengan a la República Dominicana, quieran ayudar a los municipios a construir alternativas como esta, porque si esto se vuelve una rabalización, va a decir, fíjese en Asua, la inversión que hicimos y no valió la pena. Entonces, en ese va el mensaje de Fabio, que quiero que se le quede aquí y que ustedes ayuden a preservar eso, que no es de nosotros, no es de Fabio, no es del senador, no es del presidente, es de ustedes. De aquí para adelante, ustedes son microempresarios, están en otras condiciones. Muchas gracias. Eso es una oportunidad. Nosotros en la directiva estamos tratando de que funcione un patronato, de la cual somos los que vamos a defender con fuerza y sudor esta gran cosa que se ha hecho. Necesitamos que mañana, sabiendo que contamos con él, el señor Rafael Hidalgo Fernández nos apoye, porque necesitamos policía, no municipal, también nacional. Bueno, pero esto es parte del apoyo. Okay. Vamos a ir haciendo las cosas paso a paso. Paso a paso. Ustedes. Pero también ustedes tienen que ganárselo. Ustedes tienen que ganárselo. Porque ya de gratis nada puede ser. Okay. Esto tiene que ser un compromiso de ambas partes. Okay. A las autoridades se les exige, pero el ciudadano tiene que cumplir. Y por lo menos yo soy de esa opinión. No, aquí hay mucha conciencia de eso. Nosotros inclusive en la asamblea que hemos realizado aquí, se lo hemos hecho saber, eso que ustedes están diciendo, se lo hemos hecho saber a la gente. O sea que la gente está claro de que esto va a funcionar diferente a como estaba antes. Lo que esperamos es la práctica. Exacto. Bueno, gracias señores. Gracias, y felicidades a todos ustedes. Bueno señores, de verdad que yo tengo que dar la gracia por haber ocupado el tiempo
del alcalde Hidalgo, pero realmente también tenemos que sentirnos satisfechos de la oportunidad de conocer su gestión, de conocer cómo está pensando y cómo está aplicando su capacidad en la transformación del municipio de Azua. Que yo entiendo que no es solamente del municipio cabecera, también esas manos se están extendiendo un poco más allá. Yo lo que espero es que se siga avanzando y que nosotros podamos decir que en la próxima oportunidad, ya cuando retornemos aquí, no vamos a ver un vertedero en transformación como el que se está haciendo ahora, sino ya un hecho por completo. Un sueño convertido en realidad. ¿Verdad que sí? Así que yo lo felicito. Gracias, Pablo, por permitirnos a nosotros poder mostrarle al país todas estas acciones que hacemos en favor del municipio y, como tú has dicho, en favor de la misma provincia. Como dicen en el campo, hay un viejo adagio que dice, el campesino siempre dice que las manos del gobierno son largas. Y entonces la mano del presidente Danilo Medina nos permite a nosotros llegar a otros municipios, otros distritos municipales que necesitan soluciones parecidas y, o distintas a esta. De manera que muchas gracias por estar en esta tierra, Azua, Ciudad del Sol, capital de la cultura. Nosotros, lo que guiamos siempre en nuestros pensamientos, en los caminos del Señor, decimos que Azua es ciudad de Dios, sucursal del cielo. Bueno, los brazos de la presidencia pueden ser grandes, ¿verdad? Pueden ser largos, para tener mucho alcance. Las necesidades de las comunidades son recurrentes, son diarios, salen diarios, sí, y se transforman. Por eso las necesidades nunca se van a terminar, porque hoy se hace un camino y mañana hay que buscar cómo andar en ese camino. Entonces, lo que sí queremos es alcaldías responsables, alcaldías que puedan contribuir al desarrollo en sentido general de las comunidades. Así que nosotros vamos, pero vamos a esperar que esta oportunidad sea una oportunidad para todos. Muchas gracias, Fabio. Gracias. Un aplauso espontáneo, Fabio. Al regreso. Nosotros necesitamos una universidad autónoma, una extensión de la hora en Azua. Es una obligación. Manuel Tejeda Frank nació en Pueblo Viejo, Azua. Su trabajo social viene desde el 1975, cuando con otros líderes campesinos fundaron la asociación campesina La Progresista de Pueblo Viejo. En el 1982 impulsa la conformación de FEPROCA, Federación Provincial de Productores y Campesinos, adoptando un enfoque social y económico de desarrollo de la provincia de Azua. En el 1987 conforma la cooperativa COPFEPROCA. Un saludo. Bienvenido, hermano. Gracias. Estamos encantado. Fabio Ureña. Cooperativa de Servicios Múltiples COFEPROCA, a la orden aquí en Azua. Ah, la cooperativa. El apoyo a los productores. A los productores. Esto es... Esto nació de campesinos y sigue campesino. Ah, pero qué bien. Este es un proyecto iniciado por los campesinos de la provincia de Azua desde el año 1987. Y hemos estado trabajando con los productores y la productora en los 10 municipios de la provincia de Azua. Básicamente nuestras inversiones van bien basadas a diferentes sectores de la provincia, sector de los productores, el sector de los emprendedores, y en eso estamos trabajando arduamente. Básicamente en el sector hemos tenido una inversión de 1.318 millones de pesos, que ha sido invertido básicamente a 5.553 socios y socias. Esta cooperativa. ¿Y qué características tienen esos socios de la cooperativa? Son pequeños y medianos productores y amas de casa. ¿Productores agrícolas? Productores agrícolas, okay. Emprendedores. Pequeños. ¿De algún rubro en específico? No, los rubros son diversos. Okay. ¿Cómo es la diversidad aquí en Azua? Aquí en Azua. Porque aquí hay vegetales, aquí hay productos de ciclo... Un poquito, hay ciclo corto, ciclo medio, ajá, porque ciclo medio es el... Aquí hasta arroz se produce en Azua. Sí, aquí se produce arroz. El ciclo medio, para que la gente sepa, es el plátano, es un ciclo medio. Y la yuca, aquello que produce, que dura entre 8
Que es menos de un año. Menos de un año. Y los vegetales. El plátano es igual que una mujer en estado. Son 9 meses y después a los 3 meses que ya se comienza a producir el plátano. Tenemos aquí el sector del banano orgánico, que es un fuerte en la provincia de Azua. El banano orgánico, que es cooperativa de banano orgánico, que tenemos acuerdo con ellos. Y también tenemos los emprendedores. Arriba del segundo nivel hay un instituto, o sea, capacitar a los jóvenes de nuestras comunidades en los diferentes aspectos. Tenemos un acuerdo con la Fundación Reserva País que nos ha permitido aumentar nuestra cartera para seguir dando el servicio a la gente. Tenemos una sucursal en el municipio de Tabararriba. Nuestros dirigentes están todos capacitados en la carrera dirigencial para poder administrar esta cooperativa por los años y los siglos. O sea que ustedes son asesores de ellos también. Sí, pues claro. Nosotros vinimos en el año 1985, ya nosotros estábamos en el Valle de Azua trabajando para la reforma agraria de la provincia de Azua. En la época del viejito aquel que ustedes conocen, estuvimos varias veces presos por recuperación de la tierra que estaban en manos de particulares. Nosotros hicimos básicamente la reforma agraria en Azua, a sangre y fuego. Y hoy día esos productores, muchos de ellos, son parte de esta cooperativa. Qué bueno. ¿De qué estamos hablando en cuanto a la cartera de financiamiento que ustedes tienen? Sí, ¿cuál es la movilidad económica en sí? 600 millones. Es una cooperativa media, sí, pero como estamos diversificados en diferentes rubros, nosotros podemos llegar, nosotros tenemos ahora mismo unos 5.000 préstamos desde 50.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Uh-huh. En manos de los productores. ¿Y el Estado le está dando un apoyo a ustedes? No, a través de la Fundación Reserva País, sí, financiamiento blando y mucha capacitación. O sea que nosotros estamos en una tecnología avanzada ya, tenemos el Internet Banking, tenemos el Credit Factory, el Call Center. O sea que nuestra cooperativa ha invertido bastante en lo que es la tecnología de punta. Qué bien. O sea que usted puede accesar a la cooperativa de su móvil o de su computadora. No. Y hacer sus transacciones en cualquier sitio del país y del mundo, porque nosotros tenemos socios en Italia, tenemos socios en Nueva York, tenemos socios en España, tenemos socios en siete países. O sea, son los inmigrantes que están allá que son socios de esta cooperativa. Okay. Entonces les financiamos su casa, les financiamos. O sea que estamos haciendo un trabajo muy importante. Pero mira qué bien. Mantiene la cercanía Pueblano. Claro. Y la otra cosa es que ese centro que está arriba de capacitación nos permite a nosotros haber ya. Han pasado por ahí 3.800 muchachos jóvenes de las comunidades que se han preparado en contabilidad, en informática, en reparación de celulares. Tenemos convenio con Infotec. Tenemos convenio con INAIPI, que es un departamento de la Presidencia de la República. Ajá. Con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo. Tenemos convenio. ¿Y con las universidades de la región? No, porque nosotros en lo que estamos luchando aquí en Azua, en un centro se llama IDIAF, allá que la universidad tenga un centro de investigación agrícola ahí, porque es extraño que una universidad que está aquí enclavada en el corazón del pueblo no tenga en un centro de investigación agrícola, básicamente. Sí, esas son de las cosas que hay que transformar en los pueblos, porque realmente la comunidad, eso es su principal actividad, lo que le permite su región. Entonces, yo creo que esas universidades, esos centros académicos que están en esas zonas, tienen que preocuparse por eso, no por seguir dándonos tecnología y carreras que al final son necesarias, pero que no son la principal fuente de empleo y de conocimiento de los munícipes y residentes de sus regiones. El potencial de aquí era la agropecuaria. Sí. Aquí hay la pesca. La pesca aquí no tiene un apoyo. No tiene apoyo. No tiene apoyo. Con toda esa costa que hay ahí, debe haber barco pequeño aquí organizado en cooperativa de pescadores. Y yo creo también que ustedes como comunidad, o sea, Azua, tiene que empezar a demandar al Ministerio de Turismo un poco de atención. No es que vengan hoteles, porque el turismo no es solamente hotelería. Las playas se pueden disfrutar y pueden tener actividades de enriquecimiento sin que haya un hotel como un punto inicial. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Aquí hay potencial para el ecoturismo.
es potencial para el turismo de playa. ¿Aquí cuántas playas tenemos? Tenemos 20 y tantas playas. Y también para el turismo histórico. Que la gente venga y conozca qué significó Azua en nuestras vidas. Los restos de Enriquillo. Señora, aquí todo el mundo, cuando va a la escuela primaria, le dicen quién fue Enriquillo. Entonces, ¿por qué no profundizar más allá? Y la otra cosa, hermano, Azua fue uno de los pilares de la independencia nacional. Bueno, ¿cuántas batallas se la principal aquí? Batalla. ¿Cuántas batallas se la que realmente definió lo que fue la independencia de la República, que casualmente ahora el 19 de marzo cumplió un aniversario más? O sea que hay una situación aquí también, porque nosotros tenemos un problema aquí grave con el asunto de los jóvenes que pueden accesar a las universidades. Aquí tenemos UTESUR, nuestra universidad, pero no tiene la capacidad para 7.000 estudiantes que salen todos los años del liceo. Nosotros necesitamos una universidad autónoma, una extensión de la Baja aquí en Azua. Es una obligación. Aquí salen los muchachos los sábados y los domingos para San Juan, para Barahona, para Baní, y salen para la universidad que está aquí del Caribe, aquí en Washington. Cantidad de estudiantes que no tienen cupo aquí. Bueno, pero si no se puede habilitar de manera estructural, como con una edificación, por lo menos que el Estado nos garantice y le garantice a esta comunidad el profesorado. Eso es lo que yo creo que aquí se tiene que hacer. Es que nosotros tenemos aquí muchas personas en capacidad que han hecho todos los doctorados, todos los que son los diplomados. Pues vamos a utilizarlos, vamos a involucrarlos. Hay que involucrarlos. Tendríamos que alquilar locales. Bueno, que se alquilen locales. Comenzando, sí. Pero empecemos entonces a buscar estos locales de instituciones que no hacen actividades después de cierta hora del día y vamos a aprovecharlas. Lo que hay que crear un sentido en que toda la comunidad tenga participación. Y yo creo que hay que hacerlo por el bien del futuro y del desarrollo de este municipio de Azua. Hermano, tenemos que hacerlo. Aquí los muchachos que son bachilleros que están escuchando, otros se van para Bávaro y otros andan por ahí sembrando yuca después de bachiller. Usted es de una generación que sabe lo que es el sacrificio. Hubo que sacrificarse para poder llegar a hacer algo. Porque era más difícil. Mucho más difícil. La mano del Estado no llegaba tan fácil. Hoy es más fácil. Es más fácil. Tener el apoyo del Estado, independientemente de las corrientes políticas, que lo que se pudo tener en generaciones anteriores. Y sin embargo, nuestro país se desarrolló y ha ido creciendo, ha ido avanzando. Y hay generaciones que pueden decir hoy que son producto de su sacrificio. Y déjeme decirle, hermano, tenemos OAS en Baní, tenemos OAS en Barahona, tenemos OAS en San Juan. Tenemos un OAS en Neiva, no tenemos OAS en Azua, que es el centro del sur, y que fuimos los guerreros de independencia y ahora somos los que estamos quedados en la parte de facilidad. Eso es un compromiso que tenemos. De verdad que vamos a darle las gracias a usted por aportarnos esa visión y esta idea y este trabajo que ustedes están desarrollando aquí en la cooperativa, y vamos a pedir que esto sea en secuencia. O sea, que las próximas generaciones puedan decir que este sacrificio valió la pena. Yo creo que sí, y le voy a decir por qué. Yo soy lo que creo, que si no se toman las medidas ahora, los parceleros están todos viejos, sí. Lo que tienen la parcela. No vamos a atender una los próxima hijos generación. Saber no. Agricultura. Y cuando se muere el viejo, los hijos venden la tierra. O sea, vamos a la concentración de la tierra, otra vez en poca mano, en el valle. No, y que no apostemos a la transformación de esas tierras en edificaciones, que todavía para eso falta mucho tiempo. Así que vamos nosotros a esperar que este llamado de atención pueda llegarle a las personas interesadas, no solamente del gobierno, sino también muchos empresarios que saben y pueden invertir en esta región tan necesitada. Muchas gracias. Gracias, toma la bola, sí. Vamos a dar las gracias por la oportunidad que ustedes nos han dado de participar, de conocer y de compartir con dos figuras principales del municipio de Azua y de la provincia de Azua en sentido general.
Nosotros, que ya en una oportunidad tuvimos la ocasión de conversar con el senador de la provincia, Rafael Calderón, y también de hablar sobre la batalla de Azua del 19 de marzo con don Apolinar de la Cruz, un historiador y una persona que nos contribuyó con muchos elementos, hoy tenemos que decir que nos sentimos satisfechos de también haber tenido a Rafael Hidalgo y a Frank Tejeda, que realmente fue un hombre que nos ayudó a conocer esos detalles y esas intenciones de colaborar con los que necesitan recursos económicos y orientación en el sentido administrativo para desarrollarse y mantener actividades propias comunitarias. A través de la cooperativa que él está liderando y que realmente nosotros entendemos que es una gran oportunidad y un gran incentivo. Ojalá y aquí se quiera seguir motivando a este tipo de trabajo y de desarrollo y de contribución. Nosotros, a Hidalgo, un hombre que también es presidente de FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, lo que le podemos decir es que ese mercado que se está desarrollando, que se está haciendo, esas instalaciones son un compromiso de su gestión, pero son también un gran aporte al municipio de Azua. Así que felicitarle por esa gestión, felicitarle también por lo rápido que lograron restablecer esa imagen y esa estatua de Enriquillo, que es el símbolo de Azua, que está en la entrada de este municipio, y así nosotros podemos valorarlo y reconocer su sentido histórico. Nosotros vamos a dar las gracias y vamos a pedir a Dios que nos dé otra oportunidad de regresar y compartir con ustedes a través de Color Visión y las redes sociales. Así que vamos.